bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y sí, familia, tras la última actualización que tuvimos justamente en estas navidades, todavía falta bastante para tener nueva información de la siguiente Brawl Tal, de lo que vendría en la siguiente actualización, que como ya sabéis, falta muy poquito para que empiece el nuevo pase de batalla, donde vamos a poder conseguir pues ese nuevo brawler, que la verdad que se ha visto bastante roto en lo que viene siendo en esta Brawl Tal de navidades. Pero como ya sabéis, siempre suele haber información bastante importante acerca de Brawl Stars y de lo que vendrá justamente en un futuro no muy lejano, y en este caso lo traigo recolectado en este mismo vídeo, así que vamos a ir rápidamente a ver todas las novedades. Y en este caso empezamos rápidamente donde pues justamente ayer publicaron lo que viene siendo que va a haber una colaboración con la marca de zapatillas Vans con Brawl Stars. En este caso, Brawl Stars llega a Vans customizados a España el 24 de enero. No te pierdas la oportunidad de personalizar tus zapatillas con tus brawlers favoritos. Vas a poder lo que viene siendo personalizar con tus brawlers preferidos tus zapatillas, y ojito porque puedes marcar muchísimo estilo lo que viene siendo tanto en el colegio, en el instituto o allá donde vayas. La verdad que son buenas noticias, porque en este caso Brawl Stars sigue haciendo colaboraciones con marcas bastante importantes. Pero aquí no queda la cosa, si nos venimos justamente donde ha empezado todo, y es que resulta que han colocado lo que viene siendo una nueva canción de Bad Roms. Y ojito, porque estamos hablando de que esto puede significar de que Supercell vaya a hacer una versión 2.0 para este año de Bad Roms, que como ya sabéis, pues bueno, es bastante interesante, donde pone: no importa dónde estemos, si estamos juntos perderemos. En este caso esperemos nunca perder, claramente, aquí siempre en el canal, apoyándonos entre toda la comunidad hispanohablante. Togger ya está disponible en YouTube. Claro, aquí es donde nos venimos justamente y nos venimos a ver el vídeo, porque resulta que mucha gente de la comunidad está comentando de que se escuchan cosas de fondo, donde podríamos tener el siguiente brawler en este 2022 de ese, pues bueno, tríos o cuatríos en el tema de barrandos. Así que lo que vamos a hacer es justamente escucharlo por encima y vamos a ver si podemos sacar alguna conclusión. El temita está muy chulo, ¿eh? Las cosas como son. Así que vamos a escuchar. En verdad es una bonita historia, porque al final son muchas horas lo que pasamos con nuestros amigos. Sí que es cierto que muchas veces jugamos en random, pero la teoría es que es verdad, ¿no? Porque al final pasas mucho tiempo pues con tus amigos jugando a Brawl por voz, y en este caso pues claramente es como ese hilo, ¿no? Y muchas veces claramente pues bueno, se pierden partidas claramente, pero oye, está muy bonita la canción, me gusta muchísimo la letra, creo que tiene sentimientos donde todo el mundo lo hemos vivido, ¿no? Dentro del juego, y yo creo que está muy conseguido. Vamos a seguir escuchando. From this
madre. Siempre he querido aprender a tocar la batería, es mortal. Y aquí es donde tenemos la bonita historia, ¿no? Donde nos traen los barrandos que solamente tengamos nuevas en este 2022. Y bueno, dicen la gente de la comunidad que por algún momento del vídeo, del videoclip, se ven ráfagas del siguiente Brawler, etcétera. O incluso la musiquita también se escucha de fondo. A mí no me da la cabeza para más. Eso está más claro que el agua. Así que me gustaría que entre todos, pues que lo dejaréis en la caja de comentarios si habéis encontrado alguna pista y que podamos sacarla justamente pues aquí en adelante. Pero bueno, aquí no queda la cosa de las noticias. En este caso simplemente os lo quería traer la canción porque sé que muchos de vosotros no tenéis redes sociales, etcétera, etcétera, y no os entráis de la película. Vámonos rápidamente porque aquí resulta que la cuenta de Brawl Stars Corea, pues en este caso, pues lo que han hecho es de Supercell, bueno, publicar lo que viene siendo este pequeño vídeo donde viene siendo como un pequeño GIF para la gente de la comunidad de Corea, donde dicen que se ha regalado como un pase de batalla pues a toda la gente que llegara a acertar la imagen de parar el vídeo en el momento exacto donde sacas tres brawlers, etcétera, 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 ¿vale? Así que simplemente es un vídeo, como estáis viendo. Y bueno, si lo paras, pues van parando los brawlers y tendrías que acertarlo, ¿vale? Ya os digo que es bastante difícil, no he llegado a conseguirlo. No sé si vosotros podríais llegar a conseguirlo, os lo dejo justamente abajo en la descripción del vídeo. Y bueno, simplemente pues esto es lo que se rumorea. Hay mucha gente que dice que no os han regalado un pase de batalla, otros que sí. Lo que sí que es cierto, y sí que os lo traigo justamente aquí en el canal, es que resulta que Supercell tiene una cuenta también en Asia, ¿vale? Como estáis viendo justamente por aquí, yo le pregunté al administrador, a uno de los jefes de Reddit, que llevan la plataforma de Reddit de Brawl Stars, y me dio lo que viene siendo este link de la página, que la verdad que estoy muy agradecido con él. Y bueno, y me dijo, sí, Kius, mira, te dejo esta web por aquí para que puedas tener más información si estás interesado en el país asiático. Y bueno, si nos bajamos justamente por abajo, publican absolutamente todo de relacionado con Brawl Stars, y hay muchísimas cosas que son diferentes a lo que viene siendo al continente europeo, a Latinoamérica y también a Norteamérica, ¿vale? Pero es que resulta que si bajamos justamente abajo, en el año lunar justamente del 2021, como vais a ver a continuación, vais a ver justamente aquí algo bastante bonito, ¿no? Porque para mí es algo bastante bonito, como está justamente por aquí. Y bueno, no sé si podemos darle justamente a ampliar, pero bueno, lo que están haciendo es simplemente hacer un sorteo de skins de Piper, iPad mini 4 y pases de batallas. Y esto solamente se ha hecho en lo que viene siendo en el continente asiático, o lo he copiado justamente todo este texto para que podáis verlo y me lo he traído aquí al traductor Google. Obsequio, lo que viene siendo recompensa del evento, 1000 yuanes de fondo de skin, un iPad mini y un cupón, lo que viene siendo del pase de batalla. Aquí lo estáis viendo con vuestros propios ojos y esto es simplemente copiado y pegado de la web oficial de la parte de continente asiático, que incluso lo estáis viendo aquí en la imagen. Lo que pasa que no sé por qué no me dejan ampliarlo, y es una cuenta oficial. Nada más por mi parte, dejadme en la caja de comentarios qué os apareció las noticias, y ya sabéis que volveremos con más contenido aquí al canal. Si atacáis, hacedlo con firmeza, pero siempre con cabeza, familia. ¡Hasta luego! We'll be right back.